Chapa de grano orientado y para qué ángulo tenía la mejor, qué ángulo tenía que orientar. Bueno, obviamente, como yo le decía antes, lo tengo que orientar siempre a 0 grado, es decir, el flujo tiene que estar en la misma dirección que el grano orientado, porque ahí tengo la menor cantidad de pérdida. Entonces, para 1,5 Weber por metro cuadrado, o sea, para 1,5 Tesla, yo voy a tener el valor este que está acá, 0,88, ¿sí? 0,88 volt-ampere por kilogramo. Entonces, sacamos este valor, lo dividimos por E, que lo habíamos sacado antes, por E eficaz, que era el valor E que habíamos sacado en el primer punto, y vamos a llegar a que la corriente que toma es 0,059 amperes. Si la comparamos con la corriente que tomaba en el punto B, el punto B, el punto B era, o el punto A, no me acuerdo ahora cuál era, esperen, llegamos, era 2,87 amperes, bueno, me fui del ejercicio, me parece, 2,68 amperes. Entonces, para la chapa común, toma 2,68 amperes. Para la de grano orientado, fíjense la diferencia, ¿sí? Está tomando una corriente nada más que de 0,059 amperes. Bueno, y acá termina el ejercicio este, que es el ejercicio 3, el A3, que yo, bueno, después se lo voy a subir ahí a la clase, a la carpeta de ejercicio de reactores. Y bueno, acá digamos, casi termina la clase, pero les quería decir, no sé si tienen alguna pregunta de esto, porque la próxima pantalla, digamos, la próxima pantalla es el ejercicio que les dejo para que resuelvan para la próxima clase, ¿sí? Acá estaría bueno, ya a ver si alguno lo puede llegar a presentar. Pero bueno, ahora pasamos al ejercicio este. Pero les quería consultar. ¿Del ejercicio anterior les quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran preguntar? Yo por ahí, ustedes cualquier cosa me tienen que parar, ¿sí? Amigo Profe, Roberto, sí. con el tema de los gráficos, puede variar mucho, ¿no? Los valores, porque ahí ya depende. Sí, claro, el tema de los gráficos, de acuerdo, claro, te puede dar un valor totalmente distinto, pero eso es, si lo hiciste bien, si tomaste bien el gráfico, eso se considera que está bien, sí, porque los gráficos son, digamos, chiquititos y sí, puede haber un error importante, sí, es decir, yo tomé un valor, pero por ahí no es el realidad el valor que correspondía, ese es el valor que yo tomé en el gráfico. Digamos, si te dan un ejercicio así, en un parcial, cosa que, digamos, muy difícil que te aparezca, bueno, sería que tomes bien el gráfico, ¿sí? Que elijas bien el gráfico, después el orden de magnitud que esté ahí, ¿sí? Aproximado. Por eso no va a haber problema, ¿sí? Perfecto, gracias. No hay nada. Bueno, este era el ejercicio que les decía, que bueno, ya el año pasado lo había dejado, que era, digamos, un transformador en vacío, ¿sí? Un poco lo que les había explicado Roberto, ¿sí? Toma la corriente y cero, que era la corriente que vieron en teoría, y la misma que yo les puse acá, esa poliarmónica. Bueno, que está compuesta por las armónicas, son estas, las armónicas típicas, que son estas que están acá, ¿no? El componente armónico que tiene la corriente de vacío. Esto lo saqué yo de la teoría que le dio Roberto, ¿sí? Entonces, acá le estoy pidiendo que calculen, como para que se vea, ¿sí? ¿Cuál es la distorsión armónica total de la corriente de vacío, ¿sí? De esta corriente, aplicando la formulita que está acá en el apunte este, que junto con el ejercicio 3, que yo le voy a subir, que calculen la distorsión armónica total. Y después, en el punto B, les estoy diciendo, le agrego una carga lineal al transformador y toma una corriente I2, cuya magnitud es tal que la corriente I0 representa un 5% de la misma. Es lo que habitualmente pasa, ¿sí? Es decir,
La corriente de vacío suele ser, a lo sumo, como mucho, en los transformadores grandes, ¿no? Bueno, en realidad, en los transformadores grandes no, es menor que esto. Pero en los transformadores, te dije mal, transformadores más chicos, como mucho, un 5% de la corriente nominal, ¿no? La corriente de vacío. Entonces, en estas condiciones, es decir, le pido calcular la distorsión de la corriente total, es decir, la corriente total que toma es la corriente I2, que es lineal, más la corriente de vacío. Esa es la corriente total. Y le estoy diciendo que consideren que I2 solamente tiene componente fundamental y que está en fase con la primera armónica de la corriente de vacío, ¿sí? Esto, porque de acuerdo al ángulo con que entre la armónica, puede tener el mismo valor eficaz, pero distinta forma de onda, ¿sí? Bueno, acá para que no quede ningún problema, es decir, si lo analizan, lo dejo para que lo piense, se van a dar cuenta por qué les pongo esto, ¿sí? También para que no quede ninguna duda, cómo tengo que sumar la primera armónica para tener la corriente que toma el transformador, ¿sí? La poliarmónica que toma el transformador, que es la suma de I2 más la I0, ¿sí? Por eso les pongo esto así acá, está en fase. Bueno, les dejo esto, estaría bueno que si bien lo del año pasado ya lo deben tener resuelto, los que están haciendo vuelta la materia, pero bueno, para el resto estaría bueno que lo hagan, porque nos vamos a dar cuenta que, uno, la distorsión que tiene la corriente de vacío, que es importante, y segundo, que yo quiero que vean acá, que esa corriente de vacío que siempre está distorsionada, si yo al transformador le pongo una carga lineal, bueno, como la corriente de vacío, como mucho, es de un 5% de la nominal, es decir, la distorsión, es decir, me distorsiona muy poco a la corriente total del transformador si el mismo tuviera una carga lineal, como es este caso, es decir, no tiene importancia, ¿sí? Por eso que muchas veces se la suele despreciar, ¿sí? Bueno, un poco en esa línea va este ejercicio, ¿sí? Bueno, y con eso, digamos, terminamos la clase, si nadie tiene una pregunta, y nos vamos a comer, dormir, no sé, etcétera, lo que tenga cada uno para hacer. No sé si tiene alguna pregunta, si no, seguimos el martes que viene. Yo, sí, cómo no. Sí, lo estoy subiendo únicamente al aula virtual 3.5. Sí. Sí. A la otra aula virtual está todo oculto. Así que no sé, Roberto, si querés agotar algo. No, Cristian, ya el aula virtual 2.8 ya la dejamos de usar. Está todavía ahí, pero calculo que a mitad de año quedará sin efecto completamente. Sí, la va a dejar la facultad sin efecto, creo. Nos manejamos con la 3.5, en principio, siempre y cuando no haya ningún inconveniente. Si vemos que tenemos algún problemita así administrativo, que puede llegar a surgir, bueno, en su momento lo veremos, pero básicamente es el aula virtual nuevo, ¿ok? Bueno, si si alguien tiene alguna otra pregunta, la formulan. Si no, les dejamos buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Que descansen. Después en un rato, cuando termine de comer, la subo a la clase. Dale, Chao, profe, gracias. Les dejo un abrazo y que descansen. Tengan cuidado y que tengan buenas noches.